Vamos con tres noticias del FC Barcelona, la primera sobre posibles salidas. El FC Barcelona quiere darle un lavado de cara a la plantilla durante la siguiente ventana de verano. La delicada situación económica de la institución azulgrana obliga a los catalanes a deshacerse de los futbolistas que no entren en los planes de Xavi Hernández para la siguiente temporada, por lo que desde el Camp Barça planifican una revolución en el mercado de fichajes. Mientras algunas operaciones van en camino a encarrilarse, otras podrían representar un dolor de cabeza para el equipo. En la defensa, los blaugranas han incorporado a Andreas Christensen y esperan acometer una nueva contratación con Koulibaly como el favorito de la directiva. No obstante, el club se encuentra con un overbooking en la retaguardia, por lo que Lenglet, Umtiti, Mingueza y Dest son los principales señalados. El ex del Sevilla y canterano de la Masia tiene cartel en Inglaterra desde el Newcastle y el Leeds ha mostrado interés de ellos, aunque no han realizado ningún movimiento. Asimismo, Umtiti ha llamado la atención de los grandes clubes de Turquía y estaría negociando con el Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray y Trabzonspor. Mientras tanto, los catalanes trabajan en el fichaje de César Pilicueta, por lo que Serginho Dest podría ser uno de los sacrificados en la búsqueda de sanear las cuentas del club. Mismo caso que Frenkie de Jong, que pese a ser considerado por la entidad culé como uno de los cracks del futuro, podía ser traspasado a cambio de unos 80 millones de euros con el Manchester United en la expectativa. De igual forma, a Ricky Puig le habrían recomendado encontrar un nuevo destino en pos de tener minutos que le permitan desarrollarse en su posición. Por otro lado, Francisco Trincao estaría decidido a cambiar de aires y su prioridad es regresar a Portugal, donde el Sporting de Lisboa estaría interesado en hacerse de sus servicios. No obstante, los barcelonistas esperan ingresar una buena pasta por el jugador, por lo que su venta se estaría negociando. Distinto es el caso de Braithwaite y Yannick, quienes, a pesar de no contar para Xavi Hernández, querrían cumplir su contrato en la ciudad condal y no pondrían facilidades a la hora de salir, por lo que los culés tendrán que ingeniárselas para desprenderse de ellos. Finalmente, Ousmane Dembélé y Dani Alves también apuntarían a dejar las filas del entrenador de Terraza y saldrían como agentes libres durante el verano. El francés y la escuadra azulgrana estaban interesados en mantener su vínculo y negociaban su renovación, pero las altas exigencias económicas del Mosquito les impiden llegar a un acuerdo y se estaría muy cerca de unirse al Paris Saint-Germain. Por su parte, el brasileño sí estaría dispuesto a extender su estadía en el club, pero esta estaría sujeta a la contratación de Azpilicueta y la continuidad de Dest, por lo que su futuro es una incógnita. Por tanto, difícil está la situación en lo que se refiere a las salidas. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué. Y una noticia que ha sorprendido a todos. Gerard Piqué todavía no ha decidido si volvería a la selección española para el Mundial de Qatar. Esta posibilidad salió a la luz después de una filtración que indicaba que Luis Enrique, entrenador del combinado nacional, lo estaba sopesando. Ahora es el defensa el que tiene que tomar una decisión siempre y cuando el rendimiento le acompañe. El diario Sport afirma que la azulgrana piensa que seguirá a un gran nivel el curso que viene. Como tiene contrato hasta 2024 con el Barcelona, no habrá problemas para que siga protagonizando 11 iniciales bajo la batuta de Xavi Hernández, que le conoce de sobra y ha confiado en él en esta nueva etapa del club del Camp Nou. En clave internacional, aún quedan unos meses para el Mundial y Piqué deberá mantenerse en los mejores del país para aspirar a un puesto a la convocatoria. En principios, se ve con fuerzas para conseguirlo, si bien todo dependerá de cómo se desarrolle un curso en el que se espera más del proyecto encabezado por Joan Laporta. El último encuentro del culé con la selección española hasta la fecha es el de octavos de final del Mundial de 2018, en el que la Roja cayó contra Rusia en tanda de penaltis por 3-4. Antes de los lanzamientos desde los 11 metros, Ignas Hevik se había marcado en propia puerta y después Siuba había igualado el luminoso. Por tanto, Piqué, que podría volver a la selección española 4 años después. Vamos a hablar ahora de Laporta y la medida económica que podría implementar el presidente en estos próximos meses. El Barça sabe que va a ser un verano difícil. El club trabaja para buscar financiación que le permita acometer fichajes, pero Joan Laporta ya anticipó que se está encontrando con serios problemas. Mundo Deportivo especuló con una rebaja salarial para los jugadores culés. Sin embargo, Sport afirma que el plan del mandamás azulgrana nada tiene que ver con bajarle el sueldo a la plantilla. En la directiva azulgrana consideran imposible, siempre según Sport, poder recortar más lo que percibe cada futbolista. Por eso subraya esta fuente, ni se han planteado siquiera trabajar en esa línea. El problema con el recorte de los sueldos es que se demoraría demasiado en el tiempo. El club tendría que sentarse
uno por uno con los agentes de los jugadores algo que la entidad considera inviable. Lo que no descarta el Barça Punta Sport es rescindir contratos de manera unilateral. Ya lo hizo el curso pasado con Mateo Fernández y podría no ser el único. Intentará el club no hacerlo de forma habitual, pues lo lógico es que el futbolista en cuestión termine llevando su caso a los tribunales, pero sí que esta medida ayudaría a ganar el tiempo al Barcelona mientras el caso está en manos de la justicia. La rescisión de los contratos, en cualquier caso, sería la última opción. El Barça, en primer lugar, intentará dar salida a los jugadores con los que no cuenta para llenar sus arcas. Solo rescindiría contratos y dará cartas de libertad cuando no le quede más remedio.